Sí, es un compromiso que tenemos y que me da gusto que el Instituto de la Juventud del municipio está muy interesado también en todos los meses tener participación en diferentes escuelas. También agradezco mucho hoy al CETIS, una institución que ha educado a muchos jóvenes en Montemorelos. A los jóvenes ahorita platicaba con ellos, le digo que nuestro único interés es que a ellos como ciudadanos les vaya bien, que tengan un futuro, que piensen, en que se valoren, que si no se enseña uno a valorarse a sí mismo, cómo podemos sacar adelante nuestra propia vida. Y eso es muy importante. Y en una ocasión como esta, en la que juntas a varios jóvenes, yo creo que una conferencia, si logras que ellos recapaciten en algún detalle que tengan o en alguna cosa que quieran llevar a cabo para mal de ellos, lo hagan y mediten que no es posible y no es lo bueno para que ellos logren sus objetivos. Entonces, gracias a las escuelas, vamos a seguir asistiendo a varias. Es la buena que tiene Ricardo y que tiene todo el equipo de desarrollo social, el DIF también. Y que mi esposa Laura tiene mucho interés en que los jóvenes tengan la confianza de acercarse al municipio cada vez que lo requieran y que tengan claro que son muy importantes para nosotros.